Pues muchas gracias como siempre por acompañarnos y por sintonizarnos ahora en detalles esta sección dedicada en estos momentos, sobre todo, a darle voz a los cubanos dentro de Cuba, a sus familiares en cualquier parte del mundo y pues a denunciar la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Ok, me está diciendo Patricia Martínez, mi productora, que en estos momentos tenemos que, bueno, cambiar un poco la estructura de lo que teníamos planificado. Como les he contado anteriormente, las comunicaciones con Cuba han sido muy complicadas. Sabemos el bloqueo informativo y de comunicaciones que mantiene la dictadura castrista contra el pueblo cubano. Ese es el verdadero bloqueo. Y pues nos ha sido muy complicado comunicarnos con las personas en Cuba. Tenemos comunicación antes, estamos el día entero, no les exagero, tratando, Patricia, nosotros aquí, pues tratando de comunicarnos con personas dentro de Cuba. Logramos comunicarnos con ellos y a la hora de sacar esto en vivo al aire, bueno, pues se cortan las comunicaciones. Nos ha pasado varias veces, pero repito, nosotros seguimos insistiendo y vamos a seguir dándole voces a los cubanos desde Cuba. Pase lo que pase, nosotros vamos a seguir. Eso lo estoy diciendo ahora, como sea, no sé, pero lo vamos a hacer. Vamos entonces, como les dije, a cambiar un poco la estructura de lo que teníamos planificado para la segunda parte de esta sección. Teníamos pues a un invitado muy especial que se llama Salvi Pascual, quien es director ejecutivo en Apretaste, que es una plataforma digital que desde hace años, bueno, pues está tratando de darle oportunidades a los cubanos dentro de Cuba de comunicarse entre sí, ese derecho elemental que también la dictadura castrista le ha negado a los cubanos en la isla. Salvi Pascual, bienvenido. ¿Estás por ahí? Gracias. Muchísimas gracias, un placer estar aquí nuevamente y hoy tú otra vez. Claro que sí, para mí es un placer. Te había entrevistado antes, hace años, aquí, recuerdo muy bien, porque tú desde hace años estás tratando, bueno, de dar conciencia y de buscar plataformas como esta de Apretaste para que los cubanos puedan ejercer ese derecho elemental que es comunicarse libremente sin que haya una dictadura arriba que, pues, corta internet cuando así lo prefiere, corta las comunicaciones, tiene un monopolio informativo. Y bueno, pues, sabemos que es muy importante que los cubanos pues puedan tener este derecho elemental que es acceso a la libre información sin censura. Salvi, ¿qué estás haciendo en estos momentos que se está hablando de esto que venía hablándose desde hace un tiempo, pero bueno, ahora es que se le está dando pues más auge a esto de que los cubanos tengan internet sin censura en Cuba? Más allá del tema político del internet, vamos a dejar claro que no tener internet en el siglo XXI es como en el siglo XVIII no saber leer y escribir. Uh-huh. Esto, más allá de que es un derecho humano, esto es algo moral que nosotros desde hace muchos años teníamos que haber empujado con toda la fuerza posible para que llegara a Cuba. Y estoy muy contento que la comunidad cubana, que siempre ha estado unida en este tema, ahora esté mucho más activa, además de unida. La internet no solamente sirve para que el cubano esté al tanto de lo que está pasando internacionalmente y que nos envíe información cuando proteste, sino también para que conozca realmente la realidad en que vive, conozca uh-huh. en qué sistemas funcionan mejor, político, económico, y cómo puede traer más prosperidad para sí, para su familia. Ahora mismo hay muchísimos intentos interesantes de traer internet a Cuba. Obviamente, Apretaste ha estado dando servicio por 6 años. Nosotros somos una aplicación que a través de vías informales como el correo electrónico, redes VPN, redes alternativas, ofrecemos un cúmulo de servicios gigante a la población de Cuba, entre ellos noticias abiertas, libres e independientes, redes sociales, redes de búsqueda de qué hay en La Habana, qué se compra, qué se vende, y muchísimas alternativas más de conocimiento. Entonces, cualquiera puede encontrarla a través del Play Store o el Apple Market buscando por Apretaste, pero además de Apretaste, pues siempre ha estado también pues las redes informales internas como SNET, y han habido pues otros sistemas así para intentar utilizar la infraestructura que existe en Cuba para llevar comunicación. Ahora, Salvi, hablas de estas vías alternas que, bueno, tú mismo has utilizado, que tantas personas, bueno, en Cuba, los cubanos de una manera u otra tratan de tener ese acceso a la información y de poder conectarse, pero estamos hablando de, como decías tú bien, de ese derecho elemental que es el acceso en pleno siglo XXI a la libre información a través de internet totalmente libre y sin que un régimen, una dictadura o incluso un gobierno pueda pues limitar el acceso a internet de un ciudadano. Voy a leer una noticia que acaba de salir que dice que Microsoft declara su apoyo a
manifestantes del 11 de julio en Cuba. El vicepresidente de Microsoft de Asuntos Relacionados con la Organización de Naciones Unidas, John Edward Frank, expresó la decisión de esta compañía tecnológica de apoyar a los manifestantes cubanos que tomaron las calles de la isla los días 11 y 12 de julio de 2021. Lo escribió así: Microsoft se compromete a ayudar a las personas a utilizar la tecnología para proteger y promover la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión pacífica y todos los demás derechos humanos. Esto es una buena noticia, evidentemente. Ahora, yo te pregunto, no sé si tú tendrás información sobre esto, pero te pregunto, ¿realmente existe la tecnología para poder llevar a Cuba Internet libre sin que la dictadura pueda bloquearlo? Primero que todo, el hecho de que Microsoft se haya pronunciado más allá de si hay una manera tecnológica de ayudar es positivo, porque obviamente una compañía de la magnitud de Microsoft, como todas las compañías del mundo libre, deberían estar diciendo lo mismo, y ellos realmente se han pronunciado, vaya, yo me quedé frío, de una manera bastante fuerte y confrontacional. Muy contento de que la administración de Microsoft esté tomando este approach. Más allá de ello, la tecnología, pues, es un poco difícil realmente, porque al final es muy difícil llevar infraestructura a un país que no quiere la infraestructura. De hecho, si fuera un lugar donde el gobierno está al menos dispuesto a que alguien lo haga, pero en el caso de Cuba ya están completamente reaccionarios a aceptar que alguien construya esa infraestructura porque le destruye su monopolio político. Exacto. Entonces es muy difícil, habría que crear infraestructura dentro de la isla, como torres de comunicación, infraestructura. Pero sin caer en eso, sin tener que ir adentro de la isla, ¿hay forma? Porque hoy día las tecnologías están tan avanzadas. Yo he escuchado distintas versiones de que sí, que es posible. Y como digo, esto no es injerencismo ni es nada. Esto es simplemente el derecho de todos los ciudadanos cubanos a la libre información. Lo que está mal aquí, lo que es totalmente arbitrario, es que una dictadura haya tomado todo un país, toda una nación durante 62 años y la haya convertido en su finca particular, que es lo que ha hecho la dictadura castrista durante todas estas décadas. Lo normal es que esos cubanos tengan derecho a la libre información sin tener que pasar por ningún filtro, ni uno, del régimen cubano. Sí, déjame comentarte, un minuto para comentarte un poco de tecnología. Esto es extremadamente molesto porque eso es lo que debería estar pasando. Sin embargo, es muy difícil, y aunque nosotros estamos en un punto tecnológicamente avanzado, es muy difícil llevar infraestructura a un lugar que no quiere crear hardware para mantenerla. Hace falta crear torres de comunicación, crear antenas satelitales para poder acceder a este tipo de comunicación y hacerlo y regarlo por toda la isla. Entonces, hay varias alternativas que se pueden hacer. Ninguna es esto de la tecnología satelital que todo el mundo está hablando, pues es muy difícil. Es decir, en este momento el satélite llega a Cuba. El problema es que hay que montar una antena dentro de la isla que absorba la señal de satélite. ¿Y cómo tú montas una antena sin que se entere el gobierno, sin que vengan y te la quiten al otro día y te metan preso, no? Ese es el problema principal. Entonces, pero si hay varias alternativas para trabajar usando lo que existe en Cuba en estos momentos y por lo menos crear un pequeño, por lo menos regar internet por La Habana y por los lugares aleatorios y por varios lugares del país. Y eso es que, y la solución más cercana a la que yo veo es que la embajada de Estados Unidos y que la base naval de Guantánamo, que ya tienen ahora mismo internet de alta velocidad satelital, pues creen infraestructura para regar este internet de manera gratis a través de Wi-Fi en la población cubana. No hay ninguna razón por la que la embajada de Estados Unidos en Cuba no pueda, ninguna razón que no sea política en este momento, ninguna razón no tecnológica, que ellos no puedan utilizar la señal que ellos reciben a través de Wi-Fi, de la antena, y regarle en La Habana a través de Wi-Fi. Y a través de redes que existen en La Habana como SNET, que son gigantes, que están a través de todo, que están rodeando la embajada a través de todo, a través de toda esa área, pues se podría regar por toda La Habana posiblemente en cuestión de meses. Eso es algo que yo hace un tiempo, yo y un grupo de gente aquí en Miami estamos intentando empujar la idea de que Estados Unidos, esto es un paso sencillo de dar, y lo único que no se, y la única razón por la que no se hace es porque no hay voluntad política. Básicamente abrir la Wi-Fi de la embajada de Estados Unidos y hablar con los países libres, aliados de Estados Unidos, para que hagan lo mismo en sus embajadas dentro de La Habana. Poner una torre de comunicaciones en la base naval de Guantánamo, que perfectamente le da acceso a la información a Guantánamo, y hacer que al menos la información se riegue por los puntos que el gobierno no puede controlar. Bueno, internet libre para los cubanos dentro de Cuba es algo que activistas cubanos han pedido desde hace años. Esa es una realidad. Y hasta ahora, bueno, pues no lo habíamos visto. Vamos a ver si ahora ocurre. ¿Crees que pueda ocurrir?
en estos Puede momentos. ocurrir, pero te digo, primero que todo hace falta que las compañías hagan más lo que hizo Microsoft y menos lo que hace el resto, que está completamente ignorando el problema. Todas tienen que estar de acuerdo en que Internet en Cuba, en China, en la India, en whatever, en todos los países del mundo tiene que ser libre, tiene que ser abierta, y todos los países, todas las compañías de todos los países libres y todos los políticos de todos los países libres tienen que tomar este stand, tienen que tomar esta posición. Porque eso crea una fuerza moral que el gobierno cubano, a la que el gobierno cubano va a tener que responder. Y segundo, tiene que haber voluntad política para hacer cosas como esto que estoy comentando, de poner acceso a la Internet en la embajada de Estados Unidos en Cuba, que no es nada del otro mundo. Tiene que haber voluntad política y tiene que haber voluntad, y tiene que haber un par de riñones para poder hacer este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir Tristemente. eso? Un par. Lo siento, esa es la expresión más políticamente correcta que quiero, puedo decir en vivo en Oh, la radio. ya. Yo pensando que a lo mejor era algo técnico. No, no es nada técnico. Okay, ya entendí, ya entendí. Salvi, tú desde hace años, como yo decía, bueno, pues estás buscando tantas alternativas para llevarle información libre al pueblo de Cuba, que repito y no me cansaré de repetir, la información libre, señores, es un derecho de todo ciudadano. La injerencia la está ejecutando la dictadura contra el pueblo al negarle información libre. En Cuba, como sabemos, todos los medios de prensa, los medios de información son un monopolio controlado por el régimen. A los periodistas independientes sabemos cómo se les oprime, se les persigue, se les hostiga, se les encarcela y se hace todo tipo de arbitrariedades por parte de la dictadura contra estas personas que solamente están ejerciendo una profesión que es el periodismo, que de hecho tiene que ser libre, porque quien no publica la realidad de lo que está pasando en un país o cualquiera que sea el tema, entonces lo que se convierte es en un vocero de un sistema y eso es lo que ha ocurrido con el oficialismo en Cuba. Los medios de prensa del oficialismo son simplemente voceros. Eso es injerencia, eso es negarle al pueblo pues el derecho a la libre información que merece para llegar luego a sus propias conclusiones. O sea, la información es poder. Si se le niega parte o gran parte de la información, si se le miente a todo un pueblo durante décadas, bueno, pues se les está negando este poder que es el de estar informado y de poder llegar así a sus propias conclusiones. Salvi, ¿qué piensas tú hacer ahora como parte de Apretaste? ¿Cuáles son tus planes para poder llevar más información a los cubanos dentro de Cuba? Que repito, es el derecho de los cubanos de recibir la información. Bueno, primero que todo, Apretaste ha estado involucrado ahora más que nunca en el hecho de llevar más información a Cuba. Nosotros estamos haciendo esto desde hace 6 años y, pues, gracias a Dios, hemos sido una de las redes que cuando todo en Cuba estaba bloqueado, no estuvo completamente bloqueada. Y mucha gente en Cuba enviaron imágenes, enviaron videos de lo que estaba ocurriendo, publicaron textos explicando qué estaba ocurriendo en su área a través de Apretaste. Nosotros estamos súper orgullosos de eso y lo ayudamos a regar en las redes. Estamos sacando una nueva versión que va a ser mucho más rápido, va a consumir menos más datos y creo que se va a poder regar más rápido a través de Cuba. Y quisiéramos también involucrar a la comunidad cubana fuera de Cuba. Porque algo que nos pasó fue que cuando la gente en Cuba estaba publicando lo que estaba ocurriendo dentro de la isla, sencillamente no había suficiente cantidad de cubanos fuera de la isla entendiendo, revisando y regando por las redes. Pues queremos involucrar a la comunidad cubana fuera de Cuba. Oh, damn it. Así mismo. Bueno, Tú me escuchas, Salvi, pues, disculpa, es que me ¿sí? suena ¿Hola? ahí. Sí, te oigo. Ok. Y además de eso, pues estamos intentando hacer acción política con nuestros políticos locales aquí en Miami, exactamente para pedir lo que está hablando hasta ahora, que el gobierno de Estados Unidos abra la Wi-Fi de la embajada, de la base naval, que hablen con otras embajadas aliadas para que hagan lo mismo e intentar llegar la mayor cantidad de información posible a Cuba. Claro que sí, muchísimas gracias, Salvi Pascual, director ejecutivo de Apretaste. Y pues muchas gracias por esta entrevista y por lo que haces para llevarle información libre al pueblo cubano, que es un derecho elemental. Muchas gracias, Salvi, hasta Un pronto. placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti siempre. Chao. Bueno, nuestra productora Patricia Martínez continúa intentando comunicarse con personas que habíamos planificado, pues, conversar hoy aquí en este segmento y las comunicaciones están muy complicadas. Hemos tratado durante esta semana y bueno,
semanas anteriores también. Hemos tratado de comunicarnos, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, con la esposa de un pastor en Santiago de Cuba. Este pastor está arbitrariamente preso y le fue negado el habeas corpus que presentó la familia pues esta semana. Y él está arbitrariamente preso desde el 11 de julio. Un pastor, señores, un líder religioso, que lo que ha hecho es, bueno, pues hablar libremente y ejercer, practicar su religión. Y pues está preso en Santiago de Cuba, y hemos tratado insistentemente de hablar con la esposa, que quiere hablar, pero las comunicaciones cada vez que vamos a salir en vivo, pues se cortan, se caen. Esa es la realidad que está pasando en estos momentos, y bueno, una realidad que ha pasado durante tantos años en Cuba, durante 62 años de dictadura, que como sabemos, bueno, pues controla absolutamente todo en el país y tiene el control también de cortar las comunicaciones cuando quiere algo que es tan arbitrario. Eso se le dice a una persona que vive en un país democrático, se le dice a un estadounidense, por ejemplo, y no lo puede entender, porque es que eso es totalmente arbitrario. En este país, incluso, bueno, nosotros los cubanos que vivimos en Cuba, que sabemos lo que es aquello, pero estamos acostumbrados ya a este tipo de vida democrática, donde la arbitrariedad se denuncia, se va al sistema judicial, que es independiente del gobierno, y pues se pueden denunciar las arbitrariedades. Uno puede ir a quejarse, uno puede ir a denunciar. Y me dice Patricia Martínez que ya tenemos en línea a Aimé Linares. ¿Quién es Aimé Linares? Bueno, Aimé es madre de Nosley Domínguez Linares, este joven de 30 años que fue detenido por la fuerza el 12 de julio en Güines, allá en Cuba. Aimé, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por recibir un clamor más de una madre que está luchando por la libertad de su hijo, por la libertad de su patria, porque ya no haya más abuso, que la verdad se conozca al mundo entero, que por 62 años he estado atrapada por no tener internet, pero gracias a Dios, gracias a todo el que pudo tener internet para Cuba, para esos jóvenes valientes del 11 y del 12, yo pido libertad. Y lo estoy hablando con el corazón. Lo sé. Como el corazón de una madre destrozada, pero con valentía. Porque voy hasta el final por mi hijo y por todo mi pueblo. Aimé, de Cuba. Lo sé. Sé el valor que tienes para decir esto públicamente, además. Y sé cómo has estado sufriendo por estos días, por tener a tu hijo arbitrariamente preso en Cuba después del 12 de julio. Te voy a preguntar, y esta pregunta se la hago a todas las personas que entrevisto, porque hay que decirle al mundo que estos jóvenes simplemente estaban ejerciendo un derecho elemental, que es el de grabar un video. Uno con un teléfono puede grabar lo que quiera si está siendo público en la calle, y muchos jóvenes están presos en estos momentos por simplemente grabar o simplemente manifestarse pacíficamente, que también es un derecho elemental de todo ciudadano en el mundo. ¿Qué estaba haciendo tu hijo, Nosley, en el momento, o sea, por lo que supuestamente lo están arrestando? Lo detuvieron, bueno, el día después del 11. Sí, el 11 mi hijo salió como el pueblo de Winnes, donde yo vivía, donde vive él, salió a manifestarse sin agresividad, porque uh-huh. No hubo, porque ahí están los videos, uh-huh. Porque nosotros estábamos desde aquí viendo cada instante del domingo y del lunes a las 6 de la tarde, que cuando mi hijo fue atrapado y golpeado brutalmente, que no tenemos esa parte ahí, lo único que tenemos es cuando ya los dictadores lo agarran, es lo único que hasta ahí se nos quedó el video, uh-huh. A nosotros. Uh-huh. Sí sabemos que fue golpeado brutalmente porque un pueblo entero vio eso. Sí. Y hasta hoy, hace 26 días exacto, que no sabemos nada de él. Su esposa, que está embarazada, que tiene 5 meses, él tiene un niño de 7 meses, no le han dado nada. La información es que está bajo los militares. No sabe si, no, es que no podemos pensar que sea verdad. Si está, le voy a hablar con el corazón, porque es como tengo que hablar. Yo no sé si está vivo o muerto, porque hasta que yo no escuche o mi nuera escuche la voz de él, yo no puedo dar un crédito de que mi hijo está vivo. Yo no puedo, porque no tenemos la voz de que él está vivo. No han podido ni siquiera comunicarse vía telefónica. Nada. No le permiten. Solo sabemos que a través de un preso, mi hijo lo tuvieron que auxiliar ahí mismo en la prisión. No sé si son médicos, a darle oxígeno, porque mi hijo estaba mal.
mal por Sí. los golpes. Eso fue un preso que le permitieron 3 minutos llamar y le arrebataron también. El preso se llama, si lo puedo decir, me dice, si no, no, no digo el nombre, porque no me pertenece a mí. Claro, entiendo, entiendo perfectamente. Aime, usted está en Estados Unidos. Sí, yo entré aquí en diciembre, aquí en Estados Unidos, con mis 2 hijos menores, uno de 20 y otro de 17 años. Me imagino que como madre tiene que ser sumamente difícil estar de este lado y pues toda esta incertidumbre y el no saber ni siquiera a través de una llamada telefónica la realidad de lo que está enfrentando su hijo en estos momentos. ¿Cómo Y han sido no, y estos días? muy doloroso, y mi nuera que está afectada porque no come, está embarazada, no puede comer, no puede dormir, ellos están causándole un daño psicológico no solo a mí, sino Totalmente. a ella que está embarazada, que dónde hay derechos humanos. Todo ha sido una mentira, una Exacto. mentira. Que esa muchacha no ha podido oír la voz de su esposo, a ver si está vivo, del padre de sus hijos. Sí. ¿Qué edad Yo le tiene el otro digo, niñito? el niño tiene 7 meses. El bebé tiene 7 meses Siete y ella meses está y embarazada. que tiene 5 meses y medio. Y está ella solita, embarazada y con un Ella bebé. sola, porque toda la familia de él estamos aquí. No, y es que el padre tiene que estar ahí porque el padre no ha hecho nada. El padre lo único que hizo fue Fue manifestarse grabar, eso lo pacíficamente. tenemos nosotros, eso es lo que nosotros tenemos. Mi hijo no agredió a nadie, hasta más como madre, porque yo tuve una intuición el lunes. Es que nosotros no perdimos ni un día. El domingo y el lunes estábamos ahí, en la directa de él, viendo lo que estaba pasando. Y yo le dije el lunes, hijo, si la policía te viene a dar, permite que te dé, no te le revire. Yo no sé por qué tuve por decirle eso como madre, no, que se dejara, porque que no se fuera violento, ni que se le fuera a ir arriba a ellos, que se dejara dar golpe. Hasta eso, ¿qué madre puede pedir que le den al hijo de uno? Claro. Pero para que no le fuera, no sé. Sí, yo Y entiendo. él estaba pidiendo lo que estaba pidiendo, lo que está pidiendo, lo que está necesitando Cuba, libertad y derechos. Y él no estaba haciendo ni agrediendo a nadie, ni matando a nadie, y lo han puesto como el más criminal, no sé, porque qué es eso de que no tiene derecho ni abogado, no tiene derecho a nada porque está por el deceso militar. No entiendo nada, yo no entiendo nada. No se entiende nada. Y esto es un abuso contra él y contra su familia, contra sus hijos, abuso infantil también y contra su Así esposa mismo, embarazada. Eso es lo que está embarazada. haciendo la dictadura, señores. Están arremetiendo contra jóvenes pacíficos que lo único que están haciendo es pensar y expresarlo. Y además están arremetiendo totalmente de una manera arbitraria y abusiva contra la familia de estos jóvenes. Esos niños tienen derecho a estar con sus padres, ni un minuto debieron estar separados, porque esos padres no han hecho nada, lo que han hecho es ejercer un derecho elemental. ¿Dónde está el mundo para denunciar cómo debe ser esto? ¿Tiene alguna otra información? ¿Le han dicho algo a los vecinos? ¿Algo que ha pasado, que vieron? ¿Qué viene ahora, Aimé, para No, ustedes? lo único que mi nuera me ha dicho es que ha visto que hay personas como si le estuvieran vigilando, que ella tiene miedo hasta salir y ella necesita buscar las cosas del niño y ella tiene otra niña más, no es de mi hijo, pero bueno, es una niña de 3 años, el niño de 7 meses y su embarazo, y está como con miedo. Yo le digo que lo que le están afectando a esa criatura, que es mi nieto, que está dentro del vientre, es y transmitiéndose a los otros niños también. Claro que sí, Eso es seguro, abusivo. Yo lo no es. sé que en el mundo entero, que alguien me diga que Cuba tiene derechos humanos cuando hay tantas cosas horribles. Que en Cuba no, que si expresarse no es malo, estar inconforme con las cosas no son malas. ¿Por qué tienen tantos jóvenes, tanta gente desaparecida? Porque se dice desaparecido porque cuando mientras que tú no tengas, que el familiar no haya escuchado la voz, no puede decir que está vivo ni que está desaparecido. Porque no podemos creer en unos militares que dicen todas las mentiras que dicen, hasta ese fiscal que dijo que hacer lo que estaba haciendo no me dijo que no era un delito, que no era un delito. Y entonces, ¿por qué me lo tienen desaparecido? Es lo que yo Así quiero, es. que alguien me tenga el valor de darme una respuesta concreta a eso, que alguien me lo diga, para ver si es que tienen ellos la razón, que no la tienen.
No Así la mismo, tienen. así Porque lo es. que ha pedido, mi hijo recibe remesa porque tiene toda su familia. Mi hijo, si vamos a ver por eso, mi hijo no tenía la necesidad, pero sí tuvo necesidad moral de pedir libertad. Libertad no solo para él, sino libertad para el pueblo completo. Para Cuba completa, que es lo que se Así está es, pidiendo. Porque así es. sabemos que todo lo que hace el gobierno va para su bolsillo. Y no soy política, pero soy justa. Y la justicia hay que hablarla. Así mismo. Así. Jaime, agradezco muchísimo el valor que has tenido. Sabemos que has sufrido mucho estos días, sabemos que ha sido difícil para ti, pues todo este proceso, y por supuesto que lo entendemos, porque como madre te entiendo perfectamente y me solidarizo contigo, con tu hijo, Gracias. Nosley Domínguez Nos Linares. lee Lázaro Domínguez Linares, Vamos a estar porque así es mencionando como. su nombre, Jaime. Tienes Sí. que saber que estamos aquí para lo que necesites. Vamos a mencionar su nombre porque él está sin ninguna garantía de ningún Ninguna. tipo Y en no, medio de una dictadura. me estaban cocinando a mi nuera, a ese bebecito que no sé cómo va a venir a este mundo, si va a venir ya afectado. Es una desesperación, eso, alguien tiene que hacer algo, yo no sé si quién lo va a hacer, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, Tiene así que es. hacerlo. Alguien tiene que hacer algo por las personas indefensas que están Así dentro de Cuba mismo. enfrentándose, indefensos, desarmados, solamente con el pensamiento, con el cuerpo, con la familia. Se están enfrentando a la dictadura más longeva, a una dictadura criminal, señores. Los hechos están ahí de lo que ha hecho esa dictadura. Esto no es una opinión, estos son hechos y podemos mencionar hechos de crímenes que ha cometido el castrismo a lo largo de 62 años y lo sigue cometiendo hoy, específicamente ahora mismo, contra Nosley Domínguez Linares y su familia, contra sus hijos pequeños. Eso es abuso infantil. Y voy a decir algo, señores, manifestarse pacíficamente no es un delito. Reprimir, que es lo que está haciendo la dictadura cubana, es un delito, eso es un delito. Y pues por supuesto que tenemos que seguir denunciando y tenemos que llamar a la comunidad internacional a que mire a los delitos que está cometiendo la dictadura castrista en Cuba. Esos son delitos, no pueden pasar impunes como han pasado 62 años. Jaime, muchas gracias y te repito, aquí estamos para lo que necesites. Hablar sobre tu Gracias. hijo, para mencionar su nombre, para ejercer toda la presión que podamos. Te digo Gracias. sinceramente, en lo personal, además estoy aquí para apoyarlos en lo que yo pueda y por supuesto que hay que seguir porque eso es lo único que podemos hacer, presionar, presionar para Eso, que se yo voy haga a seguir justicia. luchando, disculpen que le interrumpa, voy a Claro. seguir luchando no solo por mi hijo, sino por todos, porque soy madre y soy cubana y quiero mi país libre y que no haya más eso que está pasando ahora. Claro que sí, Y claro que ha que sí. pasado por 62 años, como usted lo dijo, es verdad, lo que antes no había cómo defenderse. No había cómo defenderse. Tengo muchas cosas que decir porque yo también en el 2010 fui acorralada por la seguridad del Estado, simplemente porque tenía un niño enfermo de cáncer, me reuní en una iglesia y también me relacionaba con la gente de la Embajada de Estados Unidos. Y por eso fui también, y yo no, muchas madres también más. Quiero dejarlo mencionar bien claro también. Esa es otra cosa que me hicieron a mí en el 2010. Demasiado Y estábamos sufrimiento. haciendo cosas solamente humanitarias, porque Sí. era con niños enfermos de cáncer como mi niño, que sea de donde sea, de Estados Unidos, de la China, de donde vaya, de cualquier país, que brindara amor a esos niños enfermos de cáncer, ahí se ve el amor. Y no Seguro. había ningún tipo de política en ese momento, no se estaba mirando la política, se estaba mirando unos niños enfermos de cáncer. Así mismo. Eso también. Así mismo, Pero Aimé. gracias a Dios que el grupo sigue, mantiene ahí en La Habana, en el Sagrado Corazón. Jaime, muchísimas gracias por tus palabras, por tu valor. Y como te digo, seguimos aquí ejerciendo presión para que tu hijo sea liberado porque no debió estar preso ni un segundo. Esa es la realidad. Ese muchacho no ha hecho nada. Lo que ha hecho es ejercer un derecho elemental. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes, gracias. Hasta pronto.